Es que me gusta ser discreto con esa parte de la historia por la. De verdad que imagen me ha dado unas ganas de ser madre, de verdad, porque te motiva, es la motivación de. Blanca Soto tiene 5 meses de embarazo de Fernando Columna. Creo que se nota, es motivante, tanto como mujer, y estoy muy contenta con todo lo que me está pasando. Que será padre de un niño. Uy. Y dije, mira lo que es la vida, es cuando tú sueñas con algo y lo crees, y lo buscas y lo peleas, la vida te lo da. ¿Habrá paternidad para Fernando Colunga? A los 57 años, el reconocido actor podría recibir la bendición de ser padre junto a Blanca Soto. Aquí en Rumores Like, te contaremos todos los pormenores de la relación de Fernando Colunga y su paternidad. Colunga, figura destacada por sus roles de galán y villano en la televisión mexicana, siempre ha mantenido su vida privada en total reserva, llegando incluso a ocultar la identidad de su pareja durante años. Su retorno a Televisa para protagonizar El Maleficio ha generado revuelo, y según el programa de espectáculos Chisme Now Like, conducido por Elisa Beristain y Javier Seriani, el propio Colunga reveló que Blanca Soto, su compañera, está embarazada de 5 meses. Este inesperado giro podría cumplir el anhelado sueño de paternidad de Fernando Colunga, una aspiración que ha llevado consigo a lo largo de toda su vida, pero que hasta ahora no había logrado materializar. El misterio que rodea su vida personal se disipa, y se vislumbra un nuevo capítulo en la vida del actor, marcado por la llegada de un hijo. ¡Qué emocionante noticia para sus seguidores y admiradores que han esperado con ansias este momento! Sin embargo, ¿cómo afectará este cambio en la vida de Colunga? ¿Logrará equilibrar su exitosa carrera con las responsabilidades de la paternidad? Estas incógnitas añaden un toque de suspense a la historia, generando interrogantes sobre el futuro del actor en el ámbito personal y profesional. ¿Qué opinan los fans sobre este inesperado giro en la vida de Colunga? ¿Se convertirá en un referente para aquellos que sueñan con la paternidad tardía? La noticia también nos invita a reflexionar sobre la privacidad de los famosos y cómo el mundo del espectáculo a menudo guarda secretos intrigantes. ¿Cuántos más estarán guardando sorpresas similares bajo llave? La curiosidad nos consume. La vida de Fernando Colunga, llena de giros inesperados, nos recuerda que siempre hay más por descubrir detrás de la fachada pública de las celebridades. Increíble noticia revelada por Chisme Now Like. El reconocido galán de telenovelas, quien da vida a Enrique de Martino en la nueva versión de El Maleficio, está a punto de convertirse en padre junto a su pareja de más de una década, Blanca Soto. Javier Seriani, miembro del equipo de espectáculos, informó que Blanca Soto se encuentra en el 5º mes de gestación. La confirmación médica llegó el pasado septiembre, dejando a la pareja emocionada ante la perspectiva de la paternidad. El programa, que se trasladó hasta la ciudad de Miami para investigar a fondo, asegura que no hay dudas al respecto. ¿Qué opinas de este revelador anuncio? ¿Te sorprende que Colunga haya mantenido en secreto su próxima paternidad durante tanto tiempo? Las emociones y las preguntas polémicas están a la orden del día en este inesperado capítulo de la vida de Fernando Colunga y Blanca Soto. Es destacable que Colunga ha mantenido siempre una gran discreción en lo que respecta a su vida personal, optando por preservar la identidad de su pareja y reservar esa parte de su vida exclusivamente para ambos. Según Seriani, la noticia sobre el embarazo de Blanca Soto tenía la intención de ser revelada en una influyente revista social, o al menos esa era la planificación previa a que la información se filtrara. ¿Qué opinas de la decisión de Colunga de mantener su vida privada tan reservada? ¿Crees que la filtración afectará la forma en que la noticia se percibe en el público? A pesar de que el protagonista de la telenovela El Maleficio nunca ha ratificado su vínculo con Blanca Soto, se les ha visto juntos en múltiples ocasiones. Incluso, en octubre de 2023, Fernando Colunga manifestó su aversión a hacer públicas sus relaciones, argumentando que experiencias pasadas resultaron desfavorables al hacerlo. Por esta razón, con el objetivo de evitar utilizar a su pareja o sentirse utilizado, prefiere mantener la discreción. Aunque en esa ocasión no mencionó a Blanca Soto ni la confirmó como su novia, Colunga se afirmó que su pareja es conocida. Reveló que los reporteros los han sorprendido juntos en varias ocasiones, pero, por respeto mutuo, optan por no difundir fotografías, gesto que valora profundamente. ¿Qué opinas sobre la decisión de Colunga de mantener en secreto su relación? ¿Crees que es necesario para preservar la estabilidad de su vida personal?
Fernando Colunga y Blanca Soto compartieron la pantalla hace 10 años en la telenovela Porque el amor manda, consolidándose como una de las parejas más queridas por su química natural y autenticidad. La estreina de belleza, ahora actriz de 44 años, ha mantenido su vida personal alejada de los focos, pero la evidencia sugiere que ambos actores han llevado su amor más allá de la actuación. Aunque no han confirmado abiertamente su relación de una década, hay videos y rumores que respaldan la idea. Colunga, conocido por protagonizar éxitos como Esmeralda y Nunca te olvidaré, ha sido coherente en separar su vida profesional y privada. Insiste en que esta coherencia ha sido constante a lo largo de su vida y que no planea cambiarla, ya que prefiere evitar el desgaste que conlleva la exposición constante. ¿Quién es Blanca Soto? Tras divulgarse la noticia sobre Fernando Colunga y su compañera sentimental, los seguidores del mundo del espectáculo se han mostrado intrigados por descubrir la identidad de Blanca Soto. Se trata de una reconocida intérprete originaria de la ciudad de Monterrey, Nuevo León. A lo largo de su carrera, ha dejado su marca en diversas pasarelas de modelaje y ha participado en destacados concursos de belleza. En su trayectoria como modelo, ha colaborado con marcas de renombre como Zara, Attant y Budweiser. Además, ha formado parte de varios videoclips de afamados artistas. En el ámbito actoral, esta destacada personalidad ha alcanzado gran renombre gracias a sus destacadas actuaciones en producciones exitosas como Señora Acero, El Talismán, Eva Luna y Porque el amor manda. ¿Qué opinas sobre la trayectoria de Blanca Soto en el mundo del espectáculo? ¿Crees que su experiencia como modelo ha influido en su éxito como actriz? Blanca Soto cuenta con más de 888 mil seguidores en Instagram, quienes disfrutan de las imágenes y videos que comparte. En la mayoría de sus publicaciones, comparte contenido de sus actuaciones o de sus viajes por los destinos más destacados del mundo. Sin embargo, Fernando Colunga menciona por primera vez a su pareja y expresa su anhelo de convertirse en padre. La vida sentimental de Colunga había sido un enigma hasta que habló públicamente sobre la mujer que ha conquistado su corazón. El actor mexicano, en una entrevista con la periodista Mara Patricia Castañeda, abrió su corazón de manera inédita y habló sobre su vida privada. El galán de la pantalla chica reveló que no utiliza redes sociales, ya que prefiere mantener en privado los detalles de su vida personal, incluida su relación actual, cuya identidad aún no ha sido revelada, pero afirmó estar sumamente feliz. ¿Qué opinas sobre la decisión de Colunga de mantener su vida personal fuera de las redes sociales? ¿Crees que esta privacidad es necesaria en la vida de un actor tan reconocido? El protagonista de la renovada versión de El Maleficio subrayó que revelar su relación públicamente solo provoca desgaste, prefiriendo disfrutar su romance en privado. Este negocio es realmente complejo, exige mucho, absorbe el alma y el corazón. Lo que me sobra de mi alma y mi corazón es para mí y mi pareja, para disfrutarlo solo entre nosotros. Sé que dicen, debe tener algún misterio, algo oculta, está bien, oculto algo, pero no voy a exponer lo que es exclusivamente mío. Fernando Colunga señaló que él y su actual pareja acordaron mantenerse alejados de los focos, buscando una relación más apacible, lejos de la atención mediática. Mantengo esa coherencia desde siempre. ¿Qué opinas de la decisión de Colunga de mantener su vida amorosa en privado? ¿Crees que los artistas deben compartir todos los aspectos de su vida con el público? Colunga compartió su gran felicidad por la relación actual, a pesar de los desafíos inherentes. Recibo un trato excelente y me toleran, lo cual no es sencillo. Este sector es exigente, y cuando trabajas, resulta complicado que alguien comprenda la situación. Afortunadamente, mi pareja lo entiende y me respalda, lo cual es fundamental. Recuerden que se encuentran en el canal Rumores Like. No duden en suscribirse y dar like a este video. Además, les invitamos a explorar nuestros otros videos para mantenerse siempre al tanto de lo que sucede en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.